cárcel por, como dice ahora Sánchez, están en la cárcel por, como dice ahora Sánchez, están en la cárcel por, como dice ahora Sánchez, están en la cárcel por, como dice ahora Sánchez, están en la cárcel por, como dice ahora Sánchez, están en la cárcel por, como dice ahora Sánchez, están en la cárcel por, como dice ahora Sánchez, están en la cárcel por. Este parece que es el gran movimiento de ficha que ha hecho. Este cambio que parece tan radical, esta cabeza. Lo que ahora sabe que el referéndum pactado sí, según la Constitución. Por lo tanto, Junqueras, que antes pedía un unilateral y ahora pide referéndum pactado, sigue pidiendo algo que no está dentro de la ley, dentro de la Constitución española. Sigue pidiendo Junqueras al gobierno de España que se salte la ley. Junqueras y el resto de los políticos independentistas no están en la cárcel por, como dice ahora Sánchez, porque el gobierno de Rajoy fue indolente y no buscó sus aspiraciones. ¿Están? Porque se saltaron, ¿verdad? Es verdad que Junqueras cambia de referéndum unilateral a referéndum pactado, pero el referéndum pactado, insisto, eso es, ahorita me tuvo que ser muy fresca. Lo primero, luego, buenas tardes, primeros. Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la DESA de la dictadura de Franco sí es libertad de expresión, que considera el Consejo General del Poder Judicial. En el documento, el Consejo General de la Memoria del Catalán.